Esta tabla es lo que bueno, lo que dejé en el link. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día vamos a hacer una pequeña revisión de algo que estoy adquiriendo para aprender nuevas técnicas de pesca. Esto surgió por varios motivos. Primero, porque un suscriptor del canal que me estuvo haciendo preguntas sobre shooting line y esas cosas, yo le respondí de las cosas que sabía, le comenté que nunca las he usado, por lo tanto ahí me picó el primer bichito. Después sucedió que he estado con una tendinitis caballa en el brazo derecho, yo lanzo con la mano derecha. En cañas más pesadas, lograr lanzamientos más largos requieren un esfuerzo mayor. Quiero cuidar mi brazo porque quiero seguir pescando el resto de mi vida, no quiero llegar a operarme. Por lo tanto, también eso fue el segundo punto. Y el tercer punto, que empecé a ver videos y a buscar alternativas. En un principio pensé irme con líneas Skagit de la marca Río, que es la línea completa, viene el shooting, viene todo junto. Es para cañas de una mano. Voy a dejar un link en la descripción del video. Después pensé en una solución que creo tiene Airflow. Sin embargo, no me convenció mucho y di con esta de acá, OPST. OPST quiere decir Olympic Peninsula Skagit Tactics. Creo que Olympic Peninsula está en Canadá. Desconozco. Si alguien sabe, por favor, me corrija. Ellos diseñaron este sistema. Aquí ven parte del sistema. Ya les voy a explicar. La ventaja es que su solución sirve para cañas de una mano, sirve para cañas switch, sirve para cañas de dos manos. Voy a poner ahora una tablita. Incluso voy a dejar el link a la tabla para que puedan ver qué tipo de gramaje les va a servir para sus cañas, porque dependiendo del tipo de caña, del largo de la caña, si es de una mano, si es switch o si es de dos manos, es el peso que necesitan de su comando head. Lo que ven a su izquierda, que es esto, es el comando head. Entonces, ¿cómo funciona el sistema? Uno tiene que armárselo. Entonces, uno tiene que sacar la línea del carrete, dejar solamente el backing y colocar un shooting line, que es lo que tengo a mi derecha. Preferí comprar de la misma marca, básicamente para mantenerme en la misma línea. Además, OPST no necesariamente fabrica sus productos, los manda a fabricar a fábricas, a buenas fábricas. En este caso, Edward es el diseñador de este comando head, pero algunas cosas las manda a hacer, por ejemplo, estos japoneses. Tiene de distintas libras, la cantidad de libras del backing, o del, perdón, la cantidad de libras del shooting line va a depender del peso de su comando head. Entonces, como les venía comentando, ya voy a entrar en ese detalle. Uno saca la línea de la bobina, deja el backing, después del backing pone su shooting line, que en este caso es un monofilamento. Hay de varios colores, verde, como este, rosado y no me acuerdo qué otro color. Quería elegir rosado, pero en estas libras no encontré. Entonces, repitiendo, backing, el shooting line. La cabeza, en este caso comando head, es la que tiene el peso y permite el lanzamiento. Y después de la cabeza, aquí no lo tengo encargado, aún no me llega. Son los tips, puntas. Tips hay en distintos tamaños, me refiero a largos, y con distintas especificaciones de velocidades de hundimiento. Desde muy rápido a intermedio, a lento. Además, tiene puntas de línea de flote. Por lo tanto, es una solución que cubre diría las condiciones de pesca. No los voy a abrir para mostrárselos ahora, voy a abrirlo cuando me lleguen los tips y prepare un carrete. Aquí hay una tabla, les voy a mostrar. Se aprecian, aparecen los gramajes, 150 gramos para una caña de 12 pies y así sucesivamente. Las tablas mejores, la que dejé en el link, para determinar el gramaje para cañas de una mano. Esta que tengo aquí es de 175 grains. Lo que vienen a ser 11,3 gramos, una cabeza de 12 pies o 3,7 metros. 175 gramos es para cañas número 4, 150 gramos para cañas número 3, 200 gramos para cañas número 5. Les recomiendo que busquen en YouTube videos, yo quedé impresionado. Primero con la facilidad de los lanzamientos, segundo con las distancias que uno puede obtener con cañas de una mano. Y ahí viene la parte de mi tendinitis, porque para lanzar grandes streamers y estar todo el día lanzando líneas
Tal vez es una solución que me va a acomodar mejor. No lo sé, les voy a contar. No se pierdan el video en donde arme todo para que les quede un poquito más claro cómo se arma este sistema. Yo estuve leyendo bastante en internet, viendo bastantes videos. Tengo la película un poco clara. Además, si lo hago en el canal, muchas veces muchas personas a las cuales les agradezco me han hecho correcciones, ya sea dejándolo en los comentarios o contactándome a través de Facebook, de Twitter o de Instagram. Así que les agradezco. Que hago algo mal, por favor, corríjanmelo porque estoy empezando con esta técnica y quiero hacerlo en conjunto con ustedes, a ver si alguno de ustedes también se anima y les facilita la vida. Esta solución la veo buena, como les decía, para cañas. El número 3 no voy a comprar, pero sí para cañas más grandes, para situaciones en donde hay mucho viento y para, en el caso, esta solución al principio no es tan barata. Las tres cosas, digo, un tip que todavía no me llega, el comando head, y estos son como $120, una línea nueva cuesta $89, por lo tanto tampoco es tanto más cara, pero sí la ventaja de este sistema que da versatilidad porque cambiando las puntas yo puedo obtener mayores profundidades o utilizar una línea de flota y así puedo pescar ninfas, secas y streamers. Esta solución la pensé en mi cabeza para streamers, pero también quiero ver si también se ajusta a los otros tipos de pesca. Voy a partir con líneas de hundimiento. La ventaja es que los tips se pueden ir cambiando y con eso, a medida del tiempo, voy agregando más. Tampoco son tanto más caros. Hay de distintos largos y para cañas de una mano se recomiendan los de 5 pies, me parece. Ahora sí, eso era hasta el momento. Estén atentos para los videos, como les comentaba, los videos que vienen a continuación de esto. Si les gustó el video, denle like. Si quieren que sigan esta línea, también denle doble like. No sé si se puede. O pues, prefiero que lo dejen en los comentarios. Si les gustó el video, eso ya lo dije. Compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.